Podéis apoyarme utilizando mi código de creador cuando vayáis a comprar vuestras skins favoritas en la tienda de Fortnite. Muchísimas gracias. Cerrado. Estoy atrapado aquí, ¿eh? Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos de nuevo a un juego de terror cortito, de estos que lo podremos completar en un vídeo, en este mismo vídeo. Se trata de Miss Azor, señora Azor 1964. Hace ya algunos días os traje otro juego que se llamaba igual, Miss Azor, ¿vale? Que trataba de mantener unos generadores funcionando antes de que la señora Azor nos cogiera, ¿no? Esta vez estamos atrapados en una prisión, ¿vale? Donde también en teoría está la señora Azor y tenemos que reparar unas cajas de fusibles para poder abrir la puerta de salida y poder escaparnos, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué tal. Tiene muy buena pinta el juego, ya sabéis que si queréis más juegos de este estilo solo tenéis que apoyarlo como este licazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis y empezamos sin más gente, let's go. Muy bien. Pues estamos. ¿Y bien? Por aquí no puedo salir, ¿eh? ¿Hola? ¡Hostia! Hay algo fuera. No puedo salir. ¿Me he desmayado? Y ahora está abierta la puerta. Curioso. Vale, a la Q y a la E puedo asomarme. Vale, puedo coger objetos. Ok, pues vamos allá. Hola. Vale, parece que es una carta. No sé si esto lo va a leer alguien, pero no me preocupa, porque lo único que busco son es escribir unas palabras antes de morir, ¿no? O algo así. He hecho algunas cosas. Cosas que no puedo cambiar. Algo en mi corazón. No sé qué. Pero no creo en Dios. Vale. Todas las cosas que he querido hacer las he hecho. Estoy congelando, locos. Como por ejemplo decir a mi mujer todo lo que la quiero. Y a mis hijos. Ellos han crecido muy rápido. Y yo estoy aquí y me he perdido todo ese crecimiento, ¿no? Igualmente, he escuchado algunas cosas de los guardias. Es solamente un rumor que ronda por aquí, pero creo que tiene algo de verdad en él, ¿no? En el rumor. O sea, creo que hay algo de verdad en el rumor. Hay algo horrible en el sótano. Algo que no es humano. ¿Vale? Quien quiera que esté leyendo esto, que tenga cuidado ahí fuera. Me estoy congelando, tú. Cojonudo, un consejito, una carta estupenda, ¿no? Para andar por aquí ahora. ¿Y aquí qué hay? Para el nuevo empleado. Las puertas de emergencia funcionan mal y no se abren una vez cerradas. No las cierres a no ser que sea una emergencia. Vale. ¿Por qué hace tanto puñetero frío aquí? Dios. Así podemos correr. Si entramos un poquito en calor. Vale, esto es para medir radiación, ¿no? Ajá. Vale, el poder parece que no funciona en algunos sitios. Repáralos para restaurarlo. Parece que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7 que no funcionan. Magnífico todo. Y este es el primero, ¿no? Este será... No sé cuál, pero uno tiene que repararse.
El del checkpoint. Vale. ¡Hostias! ¿Habéis visto eso? Porque yo sí, ¿eh? Vale, esto supongo que es para medir cómo de cerca está. Se aproxima, ¿eh? Vale, se aleja. Dios, parecía un Wendigo, tú. Vale, un cuaderno. Vale, no estoy de acuerdo con lo que le han hecho. Espérate un segundo. Ahora sí viene, ¿eh? Esperemos que no. Vale, no me parece bien lo que los de las chaquetas negras le han hecho a Lidia, ¿no? O Lidia. Lo que he escuchado es que el oficial la arrestó solamente porque los de las chaquetas negras se lo pidieron, ¿no? Ella está en la prisión con un falso cargo y es torturada, ¿por qué? Vale. Luego dice ahí que ¿por qué hacerle daño a una persona sin matarla o algo así? Vale, supongo que Lidia será el bicho este que hay por aquí, ¿no? Es como una especie de proyecto Abigail, ¿no? O algo así. Cuidadito. ¿Cómo suenan las pisadas? Qué miedo, tú. Me acerco, ¿eh? Necesito las llaves. Parece que está arriba o qué. Strike room, aquí tiene que haber un este. Míralo aquí. Para reparar. Este es el almacén, ahí no hay salida. Está muy cerca, ¿eh? Pero tampoco la escucho. Hola. Hay aquí algo, ¿eh? Pero necesito llaves para entrar. ¿Veis? Aquí parpadea. Ah, no, parece como que hay un incendio, ¿no? O algo así. Vamos a tener que encontrar unas llaves. Vale, aquí se aleja. Igual es que la radiación está en el sótano. Simplemente. Estas son las puertas que si cerramos no se pueden volver a abrir, entiendo, ¿no? Esto es el comedor. Parece que no está cerca. Sabéis que podemos coger cositas por aquí. Vale, bien. Todo despejado en principio. Así que sin problema. Hemos reparado tres ya. Vale, no anda lejos, ¿eh? Esto es para cerrar esta puerta. ¿Y algo por aquí? No. Otro cuaderno. Ahora sí viene, ¿eh? Creo que está ahí abajo. Está debajo mía. Hola.
está. Está ahí, locos. ¡Dios! Vale. Esto no lo hemos terminado de leer. Vale, ella ha roto otra vez... ha roto algo de cuero, no sé el qué. ¿A qué se refiere? Vamos a empezar a utilizar cadenas instantáneamente. Las mutaciones que tiene parecen, crecen, suceden extremadamente rápido. Tiene experimentos con ella, tú. Y ahora está por aquí buscando venganza. Vale, allí veo otra caja de fusibles. Vamos rápido. Aquí no hay nada. Heat pack. Eso es para el frío. Vale. Vamos a mirar abajo. Pues lo que viene siendo un poquito cagado, ¿no? Necesito un heat pack de esos, ¿eh? Aprovechando que no está por aquí. Mira, justo. Vale, efectivamente esto nos calienta. Necesito las llaves, pero ¿dónde están, tú? Y las fucking llaves. Aquí, ¿eh? ¡Hostia! Cerrado. Estoy atrapado aquí, ¿eh? Corre. Vaya lío la he hecho, tú. Vuelve. Dios, qué miedo da, gente. Una nota. 15 sujetos infectados. Tratamiento 13. Segundo tratamiento 6. Viene, tío. Está allí. ¡Ay! Cuidado. Cuando suena así es que baja unas escaleras. Abajo, ¿no? Vale, mirar, aquí hay otro. Aquí hay otro, aquí hay otro. Rápido. ¿Qué es esto? Nada, tío. Vale, esto está funcionando. Aquí un montón de cosas para curarse. Nada, ¿eh? Voy a tener que bajar por donde bajó ella. ¿Qué dice aquí? Es una bandeja. Hostia, bien, ¿eh? Igual lo escucho. ¿Por dónde bajó a todo esto?
Por aquí. Bajo por aquí. Ahí delante hay otro. Querida Lidia, he escuchado que uno de los Cofnite Girls, que no sé qué será, está encerrado o algo así. I am so sorry. Lo siento mucho por tener que escuchar eso. ¿Pero qué has hecho? Espero poder verte pronto. Cuando salgas. Sinceramente, tu amiga Julia. Viene por delante. Ahí está, locos. Mierda. Mierda. Esto se... por aquí se baja. Joder, ¿no hay salida? Estoy fuera, ¿eh? Ay, Dios. Estoy viendo la puñetera sombra, gente. ¡Uf! Vale, fue hacia la derecha. Vale, está bajando al sótano. Está bajando al sótano. Vale, go. Rápido, vía libre, venía de aquí delante. Aquí se puede subir desde abajo, ¿eh? Me estoy helando, locos. Tiene pinta que voy a necesitar entrar ahí. Desde el sótano. Por aquí hay otra puerta cerrada. Y ahí hay otra puerta cerrada. Necesito las llaves ya. Viene. Ay, ay, ay. Aquí no estoy bien, ¿eh? Por favor, que siga recto. Vale, vale, sigue recto. Uy, se paró ahí. ¡No! ¡Mierda! ¿Ha visto? No, 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 no. Vale, vale. Hicimos el lío, ¿eh? Hicimos el lío, locos. Corre. Por ahí no hay salida. ¿Qué hacer desde aquí? Que no. Dime que no estás aquí. No, no, estamos encerrados aquí, ¿eh? Aquí no puedo entrar. Las llaves, locos. Dios.
Dios, da mucho mal rollo. ¡Eh! ¿Qué dices, loco? ¡No puede ser, hombre! ¿Qué va, tío? ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va, tío? ¿Qué va, hombre? Eso no, joder. Cuidado que vienen, ¿eh? Vale, me quedan 1, 2 y 3. ¿Dónde está? Está subiendo o bajando escaleras. Creo que bajando. No, subiendo. Vamos que nos vamos. Bien, ¿eh? Hostias. Se enfadó además, ¿eh? Corre. Mierda, puerta cerrada. Corre, 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 corre. Ahí tenemos para cerrar, pero de momento no me hace falta. Vamos a bajar por aquí. De esta manera salimos al otro lado. Vale, por aquí teníamos otro. Vale, me quedan dos, ¿eh? Aquí doy al otro, vale. Sí que venía, ¿eh? Vale, esto ya sé dónde conduce. Habría que ir al sótano. ¿Esto dónde da? Vale, ya sé dónde da. Necesito llegar al sótano. Está allí. Mierda. Por aquí va. Hostia. ¿Qué era donde la tenían encerrada, quizá? Sí, sí, aquí era donde la torturaban, ¿eh? Cuidado, locos. Generador. De narices hay más. Que llegar a la puerta de incendios. No me pongas esta música ahora, please. Que llegar al piso de arriba. Corre. Parece que está lejos. Vaya musiquita, ¿no?
Estaba por aquí la puerta, tío. Es esa de allí, mierda. Viene hacia acá. Viene hacia acá. Corre. ¿Y ya está? ¿Para qué servía entonces reponer la electricidad? Porque creo que me faltaban dos, ¿no? Simplemente con las llaves abres la puerta de la lavandería, incendias la ropa y ya te puedes escapar. No te hace falta estar reparando las historias, ¿no? ¿O qué? No sé, gente, pero bueno, estuvo divertido el juego. Vale, me recordaba mucho a un Wendigo, la verdad. La señorita Lidia. Así que ya sabéis, si os ha molado el juego, lo podéis apoyar con vuestro likeazo, vuestro comentario. Suscribíos si lo estáis para amor de este juego, bueno, de este juego no. Más juegos de este estilo por el canal. Nos vemos en la siguiente con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. On my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about.